visitar una cala. Una cala que es una flor hermosa, donde ustedes pueden aprender muchos pequeños detalles, donde vamos a disfrutar de la pintura en blanco, o sea, aprender a pintar y a darle sombras al blanco. Como ustedes ven, el blanco es un color muy lindo porque refleja casi todos los colores de la naturaleza, todo lo que tiene alrededor. Y así, hoy vamos a ir aprendiendo de a poco cómo trabajarlo. La cala es una flor muy, muy noble para pintar porque tiene poco detalle y mucho color, mucha suavidad en sus pétalos. Tiene un pistilo muy llamativo, muy lindo. Las hojas son muy coloridas, muy llenas de matices. Y bueno, vamos a hacer juntos este trabajo porque realmente queda muy lindo. Las gotas también son algo muy interesante para hacer. Y bueno, la idea es que nos divirtamos mucho pintando, porque para eso uno se tiene que divertir cuando pinta. No hay que sufrir, porque de a poquito se aprende y paso a paso vamos a ir realizando cada una de las cosas hoy. ¿Qué vamos a hacer para facilitar esta situación? Vamos a pintar con óleo. Pero, ¿qué se hace para aquellos que somos un poquito ansiosos? Primero le damos una base en acrílico. Fíjense cómo yo aquí preparé mi diseño. Tengo primero la base, que va a ser un fondo oscuro, le di acrílico negro. Se seca rápido, no tenemos problema. Blanco a la zona de los pétalos y un verde neutro, claro, como para trabajar la zona de las hojas. Entonces, así nosotros, preparado y seco, nos ponemos a trabajar. Les sugiero pinceles anchos para los fondos, porque si no se pasan la vida pintando, o sea, les va a costar muchísimo trabajar. Entonces, cuando uno trabaja un fondo, simplemente vamos a utilizar un pincel ancho, vamos a trabajar con gris de paint. Traten de no usar negro, porque el negro es un color muy duro, muy, ¿cómo les puedo decir? Que le quita esa sensación de naturalidad a las cosas. Entonces vamos a hacer un fondo con negro, con blanco, que lo trabajamos directamente sobre lo que ya tenemos. Vamos a ir esfumando así suavemente un color con el otro y van a cubrir toda la superficie. No se preocupen por el fondo porque es una de las cosas más fáciles de hacer. Para pintar la zona de los blancos utilizamos otro pincel. No usen pinceles contaminados con otros colores porque si no se les complica la situación. Ven que yo aquí tengo ya esbozado el color. Voy apenas a humedecer mi pincel con un poco de diluyente y voy a empezar a trabajar. Vamos a empezar por el centro, que es el más interesante y lindo para trabajar. Yo simplemente doy una capa de blanco muy, muy tenue. Fíjense cómo mis pinceladas son rápidas, son finas, porque no necesito, esta zona no va a ser muy, digamos, no necesitamos una superficie muy grande de materia. Y así voy a ir con la puntita del pincel simplemente a tocar un poco de gris de paint. Esta es la zona de profundidad, donde la cala hace esa, se pronuncia hacia adentro y vamos a trabajar suavemente dando esa sensación de profundidad aplicando colores oscuros. Entonces, vamos ahí, simplemente vamos trabajando, vamos esfumando los colores, fíjense qué fácil es. Y el gris de paint queda muy lindo si apenas ponemos un toque de ocre. Entonces, vamos logrando con los grises y el ocre, quizá para ustedes sea una mezcla media complicada, pero tienen que empezar a probar las mezclas de los colores. Limpiamos y simplemente vamos esfumando nuestro trabajo. Así vamos a ir trabajando toda la cala. Vamos a ir aplicando más blancos. Fíjense cómo con el resto de lo que me está quedando de pintura en el pincel, yo voy trabajando esta zona. Y como ya tenemos una base blanca dada, es mucho más sencillo la parte de lo que es la cobertura de nuestro color. Vamos llegando a los bordes y vamos a tocar un poco de ocres. Fíjense que siempre, como estoy con el pincel en blanco, digamos, con pintura blanca, con el óleo blanco, simplemente toco la punta del pincel y voy llevando los colores. Prácticamente esfumo con el mismo pincel porque necesito que se contamine un poco todo el color blanco en lo que es el resto de mi hoja. Así van a ir esbozando simplemente el, digamos, el centro de la cala con un poco de amarillos, en este caso un amarillo claro, para ir preparando nuestro trabajo. Una vez que tenemos
la cala sombreada, yo acá les voy a indicar más o menos cómo fuimos haciendo, fíjense que es un poco de lo que ya teníamos, los oscuros, algunos toques de ocre alrededor, vamos a trabajar dando acentos en el centro de la cala. Fíjense cómo con un pincel más pequeño en este caso, vuelvo a dar mis tonos de amarillo, toco siempre en la puntita del pincel, apenas unos toques de naranja, unos toques de ocre, y vamos a ir trabajando para darle esa sensación al pistilo central de profundidad. También recibe esta oscuridad que penetra aquí como para que sigamos preparando la oscuridad. Otra de las cositas que vamos a hacer es al mismo pistilo que tiene como un polen, que es muy blanquito, vamos a ir dándole unos toques muy suaves de ese polen para que nuestra cala sea real. Así van a ir cubriendo todo. Una vez que tenemos eso, podemos hacer un toque muy, muy sencillo. Vamos a tomar un pincel limpio. Siempre trabajen con los pinceles limpios, tengan un equipo de pinceles y vamos a realizar el toque de la gota. La gota simplemente vamos a tomar dentro de los colores que ya tenemos, uno un poquito más oscuro. En este caso vuelvo al gris de Paint y busco una zona grisada, donde de un lado de la gota, digamos, donde esta gota va a proyectar la sombra, hago simplemente una sombra. Del lado contrario de la gota vamos a hacer otra pequeña sombrita. Fíjense cómo ahí ya se está ubicando la sombra de nuestra gota. Ahí nomás como la tenemos, vamos a tocar un poco de blanco otra vez, en este caso apenas una pizca de ocre, y vamos a dar unas luces del otro lado ubicando apenas la zona de agua. Y con blanco puro sobre esos grises vamos a trabajar hasta que la gota tenga esa profundidad. Lleva su tiempo, lleva su trabajito, pero ustedes con mucha paciencia, mucha dedicación, van a lograrlo. No se preocupen porque simplemente práctica. Yo les sugiero que para pintar una cala van a tener que tener fotos, van a mirar la naturaleza, disfruten de sus jardines, disfruten de los balcones, de las plazas, aprendan a mirar, porque realmente mirando es como se aprende a pintar. Y así van a lograr pintar una cala, las flores que ustedes quieran. En este caso, prueben con las calas porque son flores muy, muy simples. Pueden trabajar con muchos colores. Y no se olviden que siempre que trabajen van a tener que practicar un poquito, van a tener que mirar la naturaleza. Mirar es una de las principales cosas para que ustedes realicen sus pinturas. Simplemente fíjense, fíjense todo lo que las rodea. Miren las sombras, miren la entrada de las luces, miren los colores que se reflejan unos con otros. La observación que ustedes puedan tener es lo que más les va a servir para la pintura. Aprovechen ese consejito porque yo les aseguro que de a poco y con mucha paciencia lo van a lograr.